Amigos, bienvenidos a otras miradas. Hoy vamos a hablarles de un tema muy toledano, pero no por ello muy cuidado y mucho menos conservado. Estoy hablando del río que pasa por nuestra ciudad, el río Tajo, y hoy para hablar de, de ello tenemos con nosotros a un miembro de la Academia, un academia numer, académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, a Eduardo Sánchez Butragueño. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por haber acudido a nuestra llamada. Un placer. Bueno, eh, el río Tajo y Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. A lo mejor eh, alguien no, no entiende muy bien esa relación. Cuéntanos, ¿vosotros habéis hecho una última llamada de atención al mal cuidado y al mal uh -huh. estado de, de nuestro río? Efectivamente, nosotros llevamos muchos años denunciando el estado del río, desde llevamos muchos años defendiéndolo, incluyéndolo incluso en, en la lista de patrimonio amenazado, con el número uno que tenemos en, en nuestra lista. Y la relación de la Real Academia con el río, aunque pueda parecer que es un asunto solo ambiental, en el que a lo mejor no tendríamos mucho que decir, sin embargo estamos convencidos de lo contrario, de que tenemos mucho que decir por lo que supone el río Tajo de patrimonio cultural, el paisaje cultural ligado al río, todo lo que ha ligado el río en el mundo de la cultura, como puede ser la literatura, como puede ser la pintura, como puede ser eh, la etnografía, que está en amenaza, por no decir que está perdido con el estado actual del río y por eso es nuestra obligación como Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas es defenderlo pues todo lo que podamos. Uh -huh. Tú además eres, eh, estudiaste ciencias medioambientales, o sea que te toca de, sí. de, de lleno. Eh, ¿Ha servido de algo esa denuncia durante todos estos años? Sí, eh, la prueba es que estamos aquí ahora mismo hablando de ello y, y vosotros, los medios, pues os hacéis eco. Claro que sirve y claro que merece la pena luchar. Es una lucha larga y difícil, por supuesto, es una lucha desigual, por supuesto, pero la vamos a dar y la seguiremos dando porque es justa y porque hace falta. Uh -huh. ¿Se puede salvar el río Tajo? ¿Podríamos volver a ver esas eh, imágenes tan maravillosas de la gente bañándose? Sí, de hecho a mí no me cabe duda de que es algo que lograremos con el tiempo porque el mundo camina en esa dirección. Tardaremos más, tardaremos menos, eso depende. En principio, de nosotros, de la sociedad civil y luego, en última instancia, de los políticos, pero los políticos no van a reaccionar si no hay una presión social. Entonces, estoy convencido de que ese día llegará y de que esta, este medio siglo que llevamos sin el río Tajo será un paréntesis triste y oscuro en una larguísima, milenaria historia de un río del que podemos sentirnos orgullosos y si esos tiempos volverán, ya verás. Uh -huh. o espero. Sea, Vamos, porque me encantaría bañarme en el río Tajo, eh, además ahora todos que se oye pues eso, sostenibilidad, medio ambiente, todo como el cambio climático, que estamos todos como muy concienciados, o no, también nos quieren concienciar también de la importancia, uh -huh. que es evidente, eh, el río Tajo es una cloaca. Claro, ahí hay una clarísima contradicción en la cual, en este caso los poderes públicos están haciendo el ridículo, hay que decirlo con todas las letras y en mayúsculas, Hablan todo el día de medio ambiente, de sostenibilidad, de objetivos de desarrollo sostenible, de, de cambio climático, etc. Y sin embargo, el río más largo de la península, un elemento natural vertebrador de buena parte de la península ibérica como es el río Tajo, lo tienen como lo tienen. No solo contaminado, sino esquilmado desde la cabecera con este eh, aberrante trasvase que se va a hacer uno más. Y no se les cae cada cara de vergüenza. A mí no me, cae, no me cabe en la cabeza aquellos puedan a la vez mantener ese discurso y aprobar trasvases uno tras otro y tener el río en ese estado de contaminación. A mí no me cabe en la cabeza, por eso tenemos que denunciarlo y, y desde la Real Academia pues, seguiremos dándole la batalla. Porque ese, el, el trasvase es uno de los grandes problemas que tiene el Tajo, sobre todo a, la, a su paso por, por, por nuestra comunidad autónoma. Hay que retrotraerse más de 40 años. Para esa gran infraestructura hidráulica, la más grande que se ha hecho en España? Efectivamente, el, el problema del Tajo, como bien sabes, es doble. Por un lado, de contaminación de, de las aguas procedentes de Madrid. Son 7 millones de habitantes vertiendo todos sus residuos a un río muy pequeño como es el río Jarama, que desemboca en el Tajo. Ese es un problema, contaminación. El segundo problema es el trasvase con la inmensa derivación de agua de cabecera, el agua limpia, el agua buena, a levante hace que no exista la menor dilución del agua sucia de Madrid con el agua limpia del Tajo, porque ahora mismo lo que vemos pasar por aquí por Toledo es, son tres cuartas partes de agua sucia del Janama y una cuarta parte de, de agua limpia del Tajo. Sumas los dos problemas y tenemos la situación que tenemos actualmente, que es un río muerto, que es más una cloaca que un río, y sin, y sin posibilidad de dilución porque no hay agua limpia. además uh -huh. es, ese agua... Llega hasta, hasta el Segura. Claro. Es, no es una agua limpia. Aquí tenemos un... Bueno, el agua de cabecera es el agua limpia. Bueno, o sea, estamos pero... haciendo una aberración tan grande que es como si tú en tu casa el agua mineral la usaras para regar los tiestos y luego te bañaras o intentaras bañarte en el agua del váter. Algo parecido está pasando con el río Tajo. La gran parte del, del agua de cabecera eh, se va para regar. Habría que analizar también mucho los usos que se hacen en el levante de, del agua del Tajo. Y sin embargo, en el 90% del curso del río Tajo, lo que ves pasar es agua ponzoñosa de, derivada de, de las depuradoras de, de Madrid. Pues es una cosa que nadie puede comprender, como el agua limpia y cristalina de la cabecera se usa para, para regar y, y tienes el gran recurso natural que es el río Tajo en ese estado. Es, es aberrante. Uh -huh porque eso que decías de los usos, eh, hay un, un uso politizado de, del agua, realmente los regantes de, de, de cabecera siempre lo están criticando, parece que nadie les escucha, porque esto ahí mueve mucho dinero. Pues sí, es un problema de varios tipos. Tenemos un problema demográfico eh, que se plantea según los votos, en, en las cuencas receptoras del trasvase hay muchos votantes, entonces... Eh, en la balanza de a quién premio, a quién no, pues eh, los políticos de cualquier polor, color se han decantado históricamente por beneficiar a esa cuenca y no a la del Tajo. Luego está el problema económico, que lógicamente eh, a ellos se les da mucha fuerza para plantear campañas de control de los medios, de control de la población, de defensa de los supuestos beneficios del, tra del trasvase en base a esos grandes beneficios que, que obtienen por por la derivación del agua. En ese sentido estamos aquí muy, muy en desventaja porque no tenemos esos medios, porque se nos detraen esos medios, que en principio es agua, pero al final se convierte en dinero, y que no tenemos. Así que, como te decía antes, tenemos una lucha desigual, pero, pero ahí seguiremos. Uh -huh. También los toledanos tenemos un poquito de culpa de que esto ocurra, le hemos dado la espalda al río Tajo, cuando mm -hmm. deberíamos a lo mejor integrarlo un poco en la ciudad. Yo pienso que ha cambiado la percepción en los últimos años. La gente empieza a tener más conciencia de la importancia del río. Eh, yo creo que ese mensaje ambientalista va ganando en la sociedad y cada vez más gente se da cuenta de que hay una gran eh, contradicción en lo que se hace y se dice y están intentando volver a ver el Tajo como un recurso natural. De hecho, en estos meses de pandemia cada vez verás más gente paseando alrededor del río, verás cada vez más gente acampando o pasando, haciendo un picnic alrededor del río, en la zona de Safón, en la zona de, de la central ecológica, y eso indica que la gente quiere acercarse al río. Puede que históricamente, en los años 80, 90, pues viendo el estado que tenía el río y con menos conciencia mental que ahora, pues la gente le diera la espalda, como es normal al tener un río sucio, por otra parte, pero creo que eso está también cambiando y, y bueno, yo creo que... Los que somos todavía relativamente jóvenes tenemos mucho, mucho que decir porque hemos conocido pues, esa evolución e inculcar a los más pequeños esa importancia del, del tajo. Sí, porque yo recuerdo que mis padres sí que se han bañado en el tajo. O sea, eso es. es algo impensable ahora sí, mismo, obviamente. Es. Esa generación, la que se bañó, eh, probablemente es la que más dio la espalda al tajo por el dolor que les producía. Mmm, perder algo que había sido parte de su vida y, y verlo convertido en una, en una cloaca. Entonces yo creo que esa separación la, la hacían casi por salud mental y nosotros los que no hemos podido bañarnos por, por desgracia, eh, pues a través de la fotografía histórica, a través de los testimonios, pues añoramos y deseamos poder volver a tener lo que ellos tuvieron porque, porque sería una ciudad maravillosa, como siempre lo fue, con un río como el Tajo. Y ahora mismo no, no lo podemos disfrutar. Uh -huh. Sí, además en tu blog de Toledo Olvidado también vemos siempre pues, esa denuncia hacia uh -huh. la, la defensa del tago con esas maravillosas fotos de, de niños bañándose y ese, da mucha envidia. Pues sí, sí, la verdad que da envidia, pero por suerte la fotografía histórica es un testimonio que queda indeleble y que uh -huh. permite demostrar a los más jóvenes que no hablamos de quimeras, que no hablamos de locuras ni de... Eh, y realidades, sino de que hablamos de que lo normal es en Toledo poder bañarse en el río. Así fue durante milenios, solo que llevamos un poquito de tiempo eh, en lo que es una dinámica histórica en la que no podemos bañarnos, pero, pero eso terminará. Uh -huh. Bueno, en la nota de prensa que, que habéis mandado también, volviendo la, a la denuncia de la Real Academia, sí. eh, habláis, bueno, claro, eh, la tubería del trasvase ha estado cerrada ahora por obras durante uh -huh. unos meses y ahora quedan. Mmm, y pico hectómetros cúbicos por trasvasar así, eh, venga Sí, no tiene ningún sentido han estado como bien dices de obras de mantenimiento en la tubería de trasvase y en vez de dejar descansar al, al, a los embalses en vez de dejar recuperarlos, en vez de derivar ese agua al Tajo para para recuperar un poco de la vida del río Tajo, lo que han hecho es generar una especie de saldo de agua a trasvasar una, un concepto Aberrante, han guardado ahí ese saldo y ahora de golpe van a trasvasar la brutalidad de 174 hectómetros cúbicos de agua, que me gustaría que la gente tomara conciencia con algunas comparaciones de lo que supone esta cifra, porque mucha gente no entiende la, la cantidad de agua que es. Así que si quieres ahora, te hago algunas comparaciones para que la gente comprenda cuánto <laughs> es 174 hectómetros cúbicos. Pues hagamos la comparación. <laughs> pues mira, para que la gente se haga una idea. Esa cantidad equivale a lo que consume la ciudad de Toledo durante 30 años o la ciudad de Talavera durante 30 años. Imagínate. Es una barbaridad. Y mientras tanto a nuestros niños nos dicen, niños, lavaros los dientes con el grifo cerrado o niños, eh, ducharos en vez de bañaros. Está muy bien que les digan eso, pero ¿en paralelo estáis derivando lo que consume nuestra ciudad durante 30 años así en, ¿En dos semanas? Por favor. Pues esa cifra también equivalen a, a dar a cada habitante del planeta Tierra, piénsalo, ¿eh? a cada habitante del planeta Tierra una garrafa de 25 litros. La gente dice, ¿en serio? ¿No ¿Entonces lo estás inventando? No, no me lo estoy inventando. 174 hectómetros cúbicos son 174 mil millones de litros. Si haces la división entre siete mil y pico millones de habitantes en el planeta Tierra, esa equivalencia es la que es. 25 litros por habitantes del planeta Tierra. Es una barbaridad es que no tiene sentido. Es aberrante, <laughs> es una barbaridad. Es además que tenemos que pensar que eso es un agua que la naturaleza había predestinado para circular por el, por el río Tajo desde esa cabecera hasta Lisboa. Es un agua que no está pasando por aquí con todo lo que eso debería implicar de beneficio, no de beneficio. No me gusta hablar de beneficio, de función, uh -huh. tanto ambiental como cultural, eh, ambiental en el sentido de alojar y albergar vida, especies que han desaparecido, tanto de fauna como de flora, eh, y también de, de paisaje cultural ligado a ese río con, con, esa, con ese caudal, con esa limpieza, con esas, esos estiajes, esas crecidas y esos descensos naturales que han sido pues, glosados en la literatura, que han sido pintados, que han sido alabados por literatos y que nos han dado la esencia de lo que es la ciudad de Toledo. Uh -huh. Es verdad que haces una comparación cuando vas a Lisboa, es una envidia horrible cuando ves el, el, ese pedazo de tajo, uh -huh. esas aguas maravillosas, luego vas aquí al barco del pasaje a dar de comer a los patos y huele fatal. Es una es, vergüenza, es. Es, te digo, es, están quedando tan en evidencia los poderes públicos con esta situación. Que eh, el día que de verdad se den cuenta del ridículo que están haciendo, tomarán conciencia, sobre todo en estos tiempos, con un ministerio que se hace llamar de transición ecológica. ¿Transición? ¿Transición hacia qué? ¿Está transicionando esto hacia algo? Está haciendo una transición, desde nuestro punto de vista, es hasta hacia el camino opuesto, mientras no se cambie el marco normativo, que es lo que pedimos desde la Real Academia. Nosotros, por desgracia, sabemos que lo que están haciendo. Es legal, esa es la desgracia, que es legal, que hay una normativa en España en el siglo XXI que ampara esa barbaridad ambiental. Lo que pedimos es que cambie, que cambie esa normativa, ese marco jurídico, para que eso no pueda suceder, para que se adecue la normativa a las políticas internacionales, que se cumplan las sentencias que obligan al establecimiento de unos caudales mínimos que, que ya se dictaron sentencias firmes y no, sean, no se han establecido esos caudales. Que se tome conciencia de la importancia sociocultural y ambiental del río y que se actúe en consecuencia. Porque esos recursos que se plantean cada vez que se aprueba un trasvase, pues, eh, desde aquí el gobierno pues, eh, se recurre los trasvases, no sirve para nada, al fin y al cabo. Todo teatro, es todo, teatro. todo teatro, mientras no se tomen decisiones, mientras no se cambien las normativas aprobadas y consentidas por todos los partidos políticos. Eh, ellos están siempre en la eterna pelea, cuando uno está aquí critica al otro, cuando el otro está aquí critica al otro. La ciudadanía está muy cansada de esa lucha política, de ese debate absurdo y estéril sin que se plasme en ninguna medida que realmente mejore la situación del río. Y llegará un momento en que, en que la gente no dé la espalda al río, sino que dé la espalda a, a los poderes públicos por inacción. Mm. Ya están ganando, desde luego, sí. hecho ¿eh? poco a poco. ¿Hay, hay solución tanto en la parte de Madrid como en la parte de, de, de Murcia de, pues, por un lado, desalinizar de, de salinizar el agua, eh, depurar... ¿Es creíble, es real? Esa evidentemente, solución? evidentemente. El debate tendría que plantearse en varios términos. El primero, principal, ¿es razonable que la región más seca de España sea la región más agrícola de y de regadío de España, creo que no, partiendo de esa base pues, pues no, no, tendría mucho, no habría mucho debate, pero bueno, aceptando que allí quieren ser la zona del regadío español por antonomasia, hay una cosa que se llama desaladoras, desalinización, sistemas de cultivos hidropónicos, de riego por goteo optimizado, Muchos sistemas que se están estableciendo en muchos lugares del mundo. No es la única zona con esta escasez de agua que cultiva en el mundo. Hay experiencias muy importantes en Israel, en otros lugares con poca agua, que demuestran que es posible cultivar sin tanto agua. Y luego está el debate de por qué nosotros tenemos que ser los paganos de esa fiesta, de esa aberración ecológica, que es, que es generar un regadío en un sitio que no tiene agua. Eh, Derivar agua de una cuenca hacia otra, todo el mundo sabe qué consecuencias tiene eh, y el, el debate debería afrontarse así, primero desde la, desde la lógica, decir, es decir, ¿es esto lógico o no es lógico? Y después pues, tomar medidas en base a esa lógica. Y en cuanto a la pro, pro, problemática de Madrid, de la depuración, evidentemente... Como te decía antes, son dos problemas. Mm. Si no hay dilución porque no dejas venir nada de agua limpia del propio río Tajo, ya puedes depurar mucho, mucho, mucho Madrid. Que es que cuando tuve la conferencia del Jarama con el Tajo, es muy difícil que aquí podamos ver agua limpia si tres cuartas partes vienen del Jarama, que es agua residual, y una cuarta parte, un hilito, es lo que es el Tajo. Es muy difícil que aquí veamos agua limpia con esa situación. ¿Se puede mejorar la depuración en Madrid? Claro que sí, se puede mejorar, pero aún así siempre será agua depurada, no será agua limpia uh -huh. de un río limpio, como podría ser la que debería bajar por Aranjuez, por el río Tajo. Uh -huh. De ese modo tendríamos aquí el agua mucho mejor, mucho más diluida. Uh -huh. pero que está en la mano de la ciudadanía ¿no? todo este cambio, porque ya sabemos que por otro lado no va a venir. Claro. Eh... La única solución es la lucha ciudadana, uh -huh. la presión social. Que es a la que al final reaccionan, como en tantos otros temas estamos viendo que los políticos reaccionan en base a presión social. Pues esta es la que nos toca a nosotros como toledanos, como ciudadanos de la cuenca del Tajo, desde entre Peñas y Buendía hasta Lisboa. Uh -huh. Patrimonio natural, que también es, es muy importante, no solo a nivel medioambiental, como decías al principio, eh, que también estamos viendo como es, con. Eh, el temporal de Filomena, que ha destruido gran parte de, nuestro, de nuestros árboles, de toda la ciudad, luego del Taray, todo esto también lo denunciáis. Parece que Filomena, al menos al, al agua del río, le ha venido bien. Un sí, bueno, fue una fue agua una, una que estuvo en el río de manera muy temporal, mientras mm. hubo nieve y se desheló. Mm. Ya, como podemos ver, por desgracia, se ha pasado ese efecto y el río vuelve a ser un cadáver. Y los efectos de Filomena en el arbolado de Toledo han sido graves. Ya también desde la Real Academia solicitamos un, la generación de un plan de arbolado municipal. Uh -huh. Porque si no lo hacemos ahora, ¿cuándo vamos a hacerlo? Eh, la ciudad ha quedado destrozada Exacto. desde el punto de vista de los árboles y, y hay que tomar medidas. Ya había que tomarlas antes. Tenemos en la ciudad muchas carencias en el arbolado, eh, miles de alcorques vacíos. Muy escasa reposición de árboles de los que se tienen que talar por edad o por enfermedad, muy escasa renovación de árboles en los parques históricos, muy escasa vertebración entre barrios a través de corredores verdes. Hace falta. Uh -huh. Sí, además eh, yo leí un artículo que escribiste sobre el, la cara más, eh, más la peor cara de la, de la nieve, está tan idílica que pensamos sí. que nunca llegaría a Toledo uh -huh. de esta manera. Eh, de que hay muchos barrios incluso que no tienen zonas verdes, que tienen un parquecito y punto, ¿verdad? Sí, esto engarza con otro problema grave que tiene Toledo, que es el urbanismo. Se ha generado una ciudad tanto extraña, un archipiélago de barrios en los que el medio ambiente, las zonas verdes, no han sido la prioridad, ni mucho menos, y, y hay que poner remedio a eso. Uh -huh. Pues desde aquí lanzamos ese, ese guante también a, sí. pues a quien le compete, que, bueno, que tampoco está en nuestra mano más allá de, de la denuncia y bueno, de ponerlo sobre la mesa y hablando claro realmente, porque es, como, es la única manera de, de, pues, que, de llamar un poco la atención. Claro, bueno, como siempre la Real Academia está ahí desde un punto de vista siempre constructivo, siempre uh -huh. positivo, pero, pero crítico cuando sea necesario, igual que y alabaremos las cosas que se hagan bien, uh -huh. la Real Academia pues, denunciará y criticará aquellas cosas que pensamos en el Pleno, los académicos que puedan eh, ser necesarias para que la ciudad mejore y para que la ciudad camine en una senda pues, acorde con los tiempos, en este caso lo que hoy nos ocupa aquí, que son los valores ligados al medio ambiente y a la cultura del medio ambiente, uh -huh. porque no son cosas que se puedan separar, medio ambiente y cultura van de la mano cada vez más. Y esa es nuestra obligación. Uh -huh. ¿Tenéis al, eh, algún eh, patrimonio medioambiental más en esa lista, en esa lista roja? Pues <laughs> juraría que ahora mismo tenemos, desde el punto de vista natural, nada más que el río Tajo. Que no está mal, que está en el primer puesto. No está puesto. mal. Hay <laughs> problemas en la provincia de Toledo también ambientales diferentes al del río Tajo. Pueden ser las lagunas en la comarca de La Mancha, que también es otro problema. <laughs> Del uso del agua en buena medida, de, uh -huh. en ese caso en la, en la comarca de la Mancha, por esquilmación de acuíferos subterráneos, que por cierto también se intenta paliar con agua del Tajo, que eso ya sí que es la, la locura de las locuras. Si no hay, <risa> Es, <risa> no queda. Esa es otro, otro grave problema que está en ciernes para el Tajo, que es uh -huh. la famosa tubería manchega, que sería vestir a un santo desvistiendo a otro, aprovechar el, el agua de trabarse de Tajo Segura para para solucionar un problema en la comarca de La Mancha, que es al 99% eh, cuenca del Guadiana, o sea, sería otro trasvase entre cuencas, sería un trasvase bajo Guadiana. Y, y lo que pasa es que es uno de los problemas de tener una gestión eh, con límites geográficos políticos y no naturales. Eh, claro. Un río debería gestionarse no desde autonomías, sino desde cuenca hidrográfica, uh -huh porque luego suceden estas cosas, el otro día nos llamaban para hacerse eco de este problema desde Aranjuez, y se sentían un poco huérfanos, porque como Aranjuez, siendo una ciudad ribereña del Tajo, como Toledo y Talavera, importantísima, al estar en Madrid, pues como que se queda fuera de juego en esta lucha, porque la comunidad de Madrid del Tajo importa poco, no les dan ninguna relevancia, y... Y esa manera de gestionar el río es absurda y, y va muy en contra de, de la defensa del río porque al final se gestiona desde autonomías y, y por ejemplo, en la que nosotros habitamos, Castilla-La Mancha, pues el río Tajo es solo un río más de, de los muchos que, que pasan por uh -huh. la región. Está Guadiana, está parte de Guadalquivir, tenemos parte hasta del de Ebro. parte de Júcar uh -huh. eh, es que, y de Segura es que tenemos una comunidad autónoma muy grande en la que la defensa de un río pues no tiene sentido eh, uh -huh. los ríos se tienen que defender desde un punto de vista eh, natural desde la unidad de cuenca hidrográfica uh -huh. se habla también ya bueno para ir terminando, lo de que se apela a la solidaridad entre comunidades autónomas a mí me parece un poquito jugar sucio no es lo que te decía es que hablar de solidaridad solidaridad entre, entre comunidades autónomas cuando hablas de recursos naturales pues puede ser un argumento muy perverso y muy demagógico uh -huh. eh, porque lo que te decía los recursos naturales se tienen que defender con fronteras naturales, con límites naturales nunca políticos porque es una batalla que porque Portugal no está dándola, pero ¿No? Portugal podría y debería de hecho nos ayudaría, ayudaría mucho que pusiera el grito en el cielo con, con qué río les dejamos a los portugueses? Y eso pues pondría sobre la mesa lo absurdo que es una gestión política de un recurso natural. ¿Esta batalla podría ganarse desde Europa también? Se ganarse. debe. Y se, y se está batallando muy bien eh, por diferentes colectivos en los tribunales europeos. Y, y esa es la única esperanza, o la gran esperanza que tenemos ahora. Eh, los que defendemos el Tajo. Está por un lado la lucha ciudadana, lo que estamos haciendo aquí hoy, uh -huh. y por otro lado está la lucha jurídica, eh, eh, tanto en España como en Europa, y, y por ahí están llegando las únicas alegrías en los últimos años. Uh -huh. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa, ese reducto de esperanza <laughs> para poder salvar a nuestro río Tajo. Y a lo mejor nuestros hijos no, pero nuestros nietos, posible que se bañen en el río Tajo. A lo no mejor sí llegamos hasta a verlo incluso. No <laughs> Eduardo, muchísimas gracias, gracias por haber acudido a nuestro programa. Buenas noches. Bueno amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.